Cuidado, ¿eh? Cuidado con tu cambio. Sabéis que me gusta hacer un pequeño resumen post carrera o post marcha, porque luego me soléis preguntar si es muy técnica, si ha sido dura. Entonces me gusta hacer, digamos, el resumen un poco en frío, ¿no? En caliente al final las emociones están a flor de piel y al final no tienes que asimilar un poquito lo que es el recorrido en la y la experiencia, ¿vale? De lo que has vivido para luego hacer un pequeño resumen, ¿no? En cuanto al recorrido, la verdad es que me ha gustado la bicicletón, ya habéis visto imágenes. Me esperaba quizás más pista, que la ha habido, ¿vale? Ha habido muchos kilómetros de pista, pero sí que es verdad que había zonas de senderitos, zonas de bajadas así un tanto juguetonas. No me ha parecido excesivamente dura, ¿vale? No ha habido muchos rampones que digas. Sí que tramos que igual había que bajarse,
pero no eran largos y con mucho desnivel, ¿vale? Yo creo que creo que es una marcha o una ruta que está muy bien repartido el desnivel. Kilómetro casi 25, 1 hora y 20 de carrera y regulando las subidas porque tampoco quiero reventar. Ya habéis visto, Andoni ya me he quedado cortado con él en la primera subida, en el tramo que se ha bajado mucha gente y ya es imposible cogerle. Y Rafa se nos ha quedado en la salida un poco atrás, aunque no creo que venga muy lejos, ¿eh? Así que nada, seguimos, como decíamos, regulando un poquito las subidas para no reventar y nada, seguimos dando. Kilómetros, que está bastante estrechita con los árboles y ya empiezan a doler las patas, ¿eh? Joder, ya te digo. No sé cómo nos gusta tanto, tío. No sé. Y no se hace especialmente dura. Y luego las bajadas, en cuanto a técnica, depende de cómo te las tomases, ¿vale? Si quieres ir rápido, pues el riesgo está ahí. Pero si las bajas con cuidado y asegurando material y asegurándote tú, pues la verdad es que se hacen bien. Así que nada, otra más a la saca. Una experiencia muy buena. Un habituallamientos bien, yo he parado simplemente en uno y quizás era el que peor situado estaba en una subida que era un poquito larga, ¿vale? Y en medio, estaba en medio de la subida. Yo pensaba que después del habituallamiento terminaba ahí la subida, pero luego quedaba subida, entonces luego cuesta arrancar bastante. Yo he parado un par de minutos en ese a rellenar botellín y demás y luego me ha costado, me dolían las patas al arrancar, pero bueno. Kilómetro casi 44, 1000 de desnivel, 2 horas y 38, 16,6 de media. Y este, pues es un tramo un poco apestoso, porque estoy solo,
De aquí, pues iría mejor en grupito. Pero bueno, seguimos, chavales, seguimos. Ya menos de 10 a meta. Quitando esto, la verdad es que luego el avituallamiento final con la paella y demás, súper bien. Y no se puede pedir más por 20 o 25 euros, que no me acuerdo lo que se ha pagado. O sea que no puedes pedir más. Una camiseta de regalo y nada, otra más a la saca, otra experiencia más a la saca y nada más. ¿Asequible? Sí. ¿Técnica? No. ¿Dura? Bueno, yo creo que, como os decía, vuelvo a repetir, está muy bien repartido el desnivel y no me ha parecido excesivamente dura. En cuanto a lo personal, bueno, pues la verdad es que hemos salido rápido, he salido con Andoni y con Rafa. Rafa se nos ha quedado un poquito atrás, no mucho porque nos iba viendo. Y yo con Andoni pues he ido los primeros 10 kilómetros, no sé exactamente hasta que ha llegado la primera rampa dura que la gente se ha bajado de la bicicleta y ahí ya me he descolgado y luego ya ha sido imposible ir con él. Tampoco, vamos, no tenía intención de ir con él porque él está mucho más fuerte y no podía ir con él. Luego ya, bueno, la verdad es que he ido más o menos guardando en todas las subidas, no quería apretar mucho para no reventar y ya os digo que muy bien, muy bien. Ahora mismo mis números son, creo que 301 o 302 en meta. No sé las clasificaciones, si las sé os las pongo por aquí arriba para el que le interese. Bueno, uno a meta, chavales. Esto está. Bueno, pues otra marcha más recomendable. Así que nada, chavales. Y nada, nos vemos en la siguiente. Espero que os guste el vídeo. Si os gusta el contenido que estáis viendo y no estáis suscritos al canal, ya que muchas de las visualizaciones que hay en el canal son de gente que no está suscrita, así que suscríbete, dale la campanita que es gratis, de esta manera me vas a apoyar para seguir creciendo poquito a poco. Así que nada, chavales, vamos a quitar el dorsal y nos vemos en el siguiente vídeo. Ser felices, chavales. Hasta luego.